Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de tipos de hurones según su pelo y complexión corporal, características generales. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. En la última época, los hurones como mascotas han ganado mucha popularidad, ya que pueden ser animales cariñosos, fieles y tiernos. Además, son fáciles de cuidar, llegan a ser realmente muy sociables e inteligentes, e incluso han sido adiestrados. En este video te hablaremos acerca de este fascinante animal, y quizás te animes a tener uno como mascota. Pero, ¿cómo se clasifican los hurones con respecto a su tamaño? Los hurones pertenecen a la familia de los mamíferos, y hay varias especies. Algunos son alargados y delgados, mientras que otros más corpulentos y grandes, pero a continuación te los vamos a detallar. Whippet. El hurón Whippet es particularmente diferente a los demás porque tiene un cuerpo delgado y largo. Tienen los ojos bien redondos, la nariz bien marcada pero pequeña, teniendo orejas muy amplias y con patas bastante largas y fuertes. Su cola a lo largo es muy espesa. Su pelo es suave, medianamente largo a corto. Su pelaje puede variar como el crema, tostado o colores combinados. Hurón estándar. Los hurones estándar son los más comunes y habituales de conseguir, procedentes de Europa. Son animales fáciles para adoptarlo, amigables y muy dóciles. Hurón bull. En el caso de los hurones bull, llegan a tener un cuerpo más grande que los otros. No se refiere a que sean gordos, simplemente son mucho más grandes que el hurón estándar de cuerpo largo y delgado. Este tiene un cuerpo más ancho y corto. También su cuello y patas pueden dar la sensación de que son más gorditos, simplemente son diferentes. El hocico es corto, su cara es chata, dando la sensación de que más bien es redondeada. Le gusta comer, jugar y que lo saques a diario de su jaula, la cual será su principal lugar de convivencia. Entonces, ¿cuál es la forma en la que se clasifican los hurones según su pelaje? Con referencia a cómo se diferencian los hurones de acuerdo a su pelaje, se clasifican de la siguiente manera. Los hurones que tienen el pelo corto son los estándar. Los que tienen un pelaje más largo y frondoso pueden llegar a considerarse como hurones de Angora, pero pueden recibir otros nombres. ¿De qué manera se clasifican los hurones respecto al color de pelo? Los hurones se clasifican de diversas maneras según el color de su pelo y pueden llegar a ser marrón o amarillento. El sable negro. Se trata de un hurón que su base de color es negro, llegando a tener un patrón sólido. El mayor porcentaje es negro. También pueden haber hurones color chocolate, color champán, beige, hasta blancos y también algunos de color plata. Como puedes ver, las tonalidades son diferentes, lo que hacen atractivos a estos queridos animalitos. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber sobre tipos de hurones según su pelo y complexión corporal. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal, que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima, amigos.